¿Qué tal, amigos de la revista Personas? Estamos en la presentación de la serie Hernán, que pronto se va a transmitir por Azteca 7, History Channel y Amazon. Acompáñanos. Si estas son las cosas de las que puede prescindir Moctezuma, ¿qué habrá ante Tenochtitlan? Hombre, pues era importante en este caso el estudio, la lectura. Hay poca documentación gráfica de él, poca familia de la que se, o amigos a los que se pueda consultar. Entonces, pues el trabajo básicamente se basó en la lectura, en hacer la ruta de Cortés, en pisar museos. De tal manera que a través de este Moctezuma, que de pronto, por más que uno estudie y lo tenga y diga que esto no pasó, tienes estructuralmente metida la historia en la cabeza. Había muchos huecos, muchos puntos que negros, que coloreamos con esta investigación, que me hace a mí entenderme mejor y ser mejor mexicana. Estamos aquí con el protagonista de Perfectos Desconocidos y Hernán, un honor, Michelle Brown, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, disfrutando mucho de esta noche, la verdad, fueron dos días muy, muy buenos. Una gran serie y un gran regalo para México. Disfrútenla y denle chance porque van a ver una serie maravillosa. Siento muy honrada por la oportunidad. Vengo del anonimato, entonces el estar en un estelar de una serie tan importante como esta me tiene muy, muy feliz. Una investigación amplia. Por un lado, lo histórico, documentarte sobre la época, la historia, la conquista. Luego, las lenguas indígenas, porque hablé maya, náhuatl y un español ahí híbrido. Pues no sé, a veces sí, a veces no me lo creo, creo que es un sueño, pero no sé, aquí estoy. Pues fue en Navidad, era el recalentado y me habló Julián de Tavira para decirme que el papel era mío y fui muy feliz, el mejor regalo de Navidad. De personas, por favor no se pierdan el estreno de Hernán porque están a punto de ver historia. A todos los seguidores de Personas les habla Michelle, no se pierdan Perfectos Desconocidos y Hernán Cortés.